El nuevo alcalde de San Bartolomé ha reconocido que uno de los objetivos de su gobierno es cambiar la ubicación del ayuntamiento y construir un nuevo edificio comprando un solar, para lo que hay disponibles 2 millones de euros. Los servicios aumentan, el personal aumenta y, como dice usted, pues se ha quedado deficiente. Precisamente la situación financiera en positivo que afecta al consistorio ha sido otro de los aspectos destacados por el primer edil, que ahora tiene más margen para la inversión con fondos propios. La caja del ayuntamiento de San Bartolomé, cuando llega Marcial Martín, era de 14 millones de euros de deuda, 14 en negativo. ¿Saben cuál es el arqueo de caja de la semana pasada que lo firmé? Perdón, esta semana lo firmé, pues de 16 millones de euros. Es decir, la realidad ha cambiado en positivo. Tejera está encantado con el nuevo pacto de progreso que han firmado Partido Socialista, Podemos, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista por La Gomera, y alega que solo el cambio de sillones ya es positivo. Estamos a la cola de todo lo bueno y a la cabeza de todo lo malo. Eso hay que revertirlo, y revertirlo no va a ser fácil. Estas políticas son políticas a largo plazo, de tener las cosas claras, y yo creo que ya le viene bien a esta comunidad autónoma, por supuestísimo, y le venía bien hace tiempo, el tener un gobierno de izquierda. El nuevo alcalde va a llevar directamente urbanismo, porque quiere cerrar la aprobación inicial del plan general, y también promete aumentar la potencia eléctrica de la zona industrial de cara a la demanda creciente de empresas que quieren ubicarse en esta zona.